y veo acá los representantes de los fondos de garantía de las provincias, con quienes también venimos desarrollando una tarea muy importante. Y creo que el nacimiento de Fogacat tiene mucho que ver con la experiencia que hicieron estos fondos de garantías previamente. Veo fondos de garantías también nuevitos, como el de La Pampa, con un dinamismo muy importante. Veo un empuje por parte de las provincias respecto del instrumento de garantías muy interesante, y creo que es una enorme noticia que Fogacat haya nacido ya. Este año nació Fogacat, ¿cierto? Que ya esté analizando carpetas para entregar garantías y que ya sea un instrumento de acceso al mercado de capitales para las pymes de Catamarca y que ya se estén pensando proyectos y estructurando proyectos productivos para la provincia, que conjuntamente con el Fondo de Garantías del CFI van a poder tomar y abordar proyectos de alta complejidad para esta provincia. Creo que a partir de esta decisión que tomó el gobernador Jalil, la provincia de Catamarca se encuentra definitivamente en otra posición respecto a la inclusión financiera, respecto a la relación de las pymes catamarqueñas con el sistema de financiamiento, con el sistema de mercado de capitales, y creo que eso es una muy buena noticia. Nosotros venimos acompañando este proceso desde la génesis, una gran tarea de la ministra de Economía que tomó el tema en las manos, junto con Verónica Soria, que es la representante de la provincia de Catamarca ante el CFI. Porque diseñar un instrumento de esta naturaleza, los fondos de garantías provinciales lo saben, cuando hay que pensar un instrumento de acceso al crédito desde la génesis, supone una complejidad enorme, primero porque, y lo más importante para este evento, me parece que el instrumento de garantías requiere una instancia de pedagogía respecto de los usuarios de esta herramienta, y también de los que las tienen que crear y operar. Nosotros, nos pasó internamente en el CFI cuando creamos el propio Fondo de Garantías, nos encontramos ante el desafío de crear un instrumento que la Argentina está recién dando sus primeros pasos. Si bien acá el Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires tiene ya 23 años de funcionamiento. 28 años. El sistema de garantías en la Argentina todavía está en instancia de desarrollo. Recién el sistema federal está llegando a este proceso de armar sus propios instrumentos de financiamiento, y suponía esto que les decía, una complejidad enorme de cómo se arma un fondo de garantías, cómo se explica un fondo de garantías, cómo se instrumenta un fondo de garantías, cómo interactúa ese fondo de garantías con la banca pública y privada argentina. Y creo que esos desafíos se fueron sorteando por decisión política primero, por expertise técnica que acompañó ese proceso y por esta experiencia que hicieron las provincias previamente, que nos permitió horizontalizar saberes en el esquema federal. Creo que nosotros como organismo de las provincias argentinas pudimos cumplir un rol interesante en ese proceso de traer saberes de aquellas provincias que tenían un desarrollo más avanzado y provincias que habían tomado la decisión política y estaban iniciándose. Hoy es un día deseado, el gobernador quería estar presente, pero tuvo que asistir a unas reuniones en Buenos Aires. En principio decidió postergar lo que estaba pasando en este momento, pero no era conveniente porque había mucha gente convocada que nos viene acompañando de los distintos fondos de inversión. Entonces, nos costaba más postergarla que hacerla. Entonces, aquí nos dio la responsabilidad que lo reemplazáramos en el día de hoy. Él está cumpliendo con otras tareas que son muy importantes para la provincia también. Pero hoy es un día donde la banca, la financiación, se acerca al productor, se acerca a la pyme. Entonces, como decía recién Alejandro en los gráficos, que solamente con La Rioja, por un adelantamiento en el tema de favorecer el crédito, hay una diferencia casi de 30 puntos. Entonces, es como que es un oxígeno a todo lo que estamos haciendo entre lo público y lo privado. Siempre hemos creído que la única forma de cambiar la matriz productiva, de empleo y de economía de Catamarca era haciéndolo con los privados, el Estado con los privados. Hay toda una historia donde Catamarca fue próspera, y esa prosperidad se interrumpió. O sea, nosotros hace un ratito hubo una pregunta que decía si las instituciones podían participar. Tenemos los brazos abiertos a la participación de las instituciones. Esto lo hacemos juntos, lo público y lo privado. Si no fuera que lo hacemos juntos, no habría esta expectativa que se está generando
y no habría esta correspondencia que hay entre lo público y lo privado. Hubo momentos de nuestra historia, en 1895, donde desde Andragalá se producía cobre y se hacían 60, 70 mil kilos de cobre en el país, en lingotes de cobre. Eso no ocurrió más, eso fue la única vez que ocurrió que se produjo los lingotes de cobre en el país. Los ladrillos refractarios se importaban en Inglaterra, costaban 4. Aquí Samuel Molina los hacía en Catamarca, costaba 1. Y esto tiene que ver con el tema que hablaba Florencia del talento y de las capacidades que tiene Catamarca. Entonces, la Fone Quevedo es prócer en la Universidad de La Plata, pero aquí fue interrumpido por esas políticas erráticas que hubo entre unitarios y federales, pero terminó siendo prócer en la Universidad de La Plata, pero de aquí fue expulsado. Ellos escribieron escritos económicos como suplemento del diario de los Navarros, que terminó siendo el diario La Unión, y un gobernador, Acuña, del año 1895, hizo una recopilación de sus escritos económicos, hizo unos libros que realmente demuestran todo el potencial que tuvo y puede tener Catamarca, hizo unos par de libros que se llama Escritos Económicos. ¡Hey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.